Empezamos. Buenos días a las partes, siendo las 7:30 el horario estipulado a la notificación. Vamos a dar inicio al sorteo de las causas que llegaron a la coordinación en estos días y vamos a iniciar el procedimiento. El primer expediente, señora actuaria. Causa de acción penal pública, Ministerio Público contra Leonardo Vega, sobre homicidio doloso, número 581 del año 2021. Muy bien. En este caso, en el sorteo anterior, el último tribunal que había sido sorteado era el Tribunal 1. En consecuencia, siguiendo el orden que venimos realizando, corresponde al Tribunal 2. La causa. En ese mismo sentido, siempre con el mismo protocolo que estamos implementando en los sorteos, las causas anteriores fueron sorteadas el tribunal o sentencia número 5 y sentencia número 6, razón por la que quedaría únicamente en el caso del tribunal 2, sería la presidencia para sentencia 4, es decir, para el doctor José Jaquet. Muy bien, ahora vamos a buscar miembro 1 y miembro 2. Introducimos la bolilla 5 y 6. Sería la doctora Corina Zanardo. Y el 6, si podés mostrar la bolilla, sería Gregorio Castillo. Muy bien, vamos a buscar un suplente entre los miembros del Tribunal 1. Introducimos la 1, 2 y 3. Muy bien, con esto cerramos el circuito de la primera manera en que realizamos los sorteos, teniendo en cuenta que en el anterior salió el Tribunal 1, ahora se le adjudica al Tribunal 2. En consecuencia, en este momento procederemos a realizar el sorteo del Tribunal. A los efectos, metemos la bolilla 1 y 2 en la siguiente causa. Ministerio Público contra Leonardo Acuña Gómez sobre homicidio doloso, número 615 del año 2021. Muy bien. Damos vuelta al bolillero. Vemos qué tribunal sale. 1. Tribunal 1. En este sentido, al salir el Tribunal 1, según la distribución equilibrada que estamos realizando, corresponde adjudicar la causa a sentencia 3, es decir, Cristian González. Teniendo en cuenta que los demás, el 1 y el 2, ya fueron adjudicadas causas públicas. Vamos a buscar un miembro 1 y un miembro 2. Vamos a introducir la bolilla 2 y 3. Perdón, 1. 1 y 2, perdón, me equivoqué. 3 es el otro. Sonia Villalba. Miembro 2. Tendría que sobrar la bolilla 1 de Cristian
Marcelo Bernal. Está. Vamos a buscar un suplente entre los miembros del tribunal 2, 4, 5 y 6. Consecuencia, debiendo de completar el circuito, habiendo sido sorteado el tribunal 1 en la primera, la siguiente obviamente le corresponde al tribunal 2. En consecuencia, estando todas las causas distribuidas proporcionalmente, corresponde que sean introducidos en la bolilla los tres jueces, 4, 5 y 6. La causa es Pablito Alexis Centurión Villamayor y otros sobre homicidio doloso número 3602 del año 2021. Presidente Gregorio Pasión. Miembro 1. Perfecto, vamos a buscar un suplente. Metemos o introducimos la bolilla 1, 2 y 3 del tribunal 1. Seguidamente vamos a sortear una causa privada de nombre. Querella autónoma Sandy Marlene Cardoso Aquino contra Ramón Victorino Cardoso Miers sobre supuesto hecho punible de lesión. Muy bien. Teniendo en cuenta el antecedente, es decir, el sorteo anterior, se cerró el circuito en cuanto a las causas privadas. En consecuencia, en este caso, debemos de sortear el tribunal. Entonces introducimos el 1 y 2. Sentencia 4 y sentencia 6, teniendo en cuenta que sentencia 5 la última vez había llevado una causa privada. Y el 6.
La última causa que tenemos es una causa pública. Sí. En este caso, se vuelve a sortear el tribunal. Introducimos la bolilla 1 y 2. La causa... Ismael Contreras Báez sobre abuso sexual en niños y lesión grave. 2372 del año 2021. Se sortea entre el 4 y el 5. El 4 y el 5. Adelante. Sería miembro 1, sería Corina Sanabria, y miembro 2 quedaría Gregorio Pacielo, y por último vamos a buscar un suplente, por favor, entre los del tribunal 1, 2 y 3. Entonces, con esto damos por concluido el sorteo del día de la fecha. Muchas gracias por la presencia de todas las personas.